Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Perú Vino? Estamos en ese momento en Arequipa dando inicio a lo que es la Ruta de las Tinajas. ¿Por qué se llama la Ruta de las Tinajas? Porque Arequipa, Moquegua y Tacna se caracteriza por la mayor presencia de tinajas que en su momento fueron usadas durante la época del virreinato y en la actualidad muchas de estas bodegas todavía lo siguen usando. Hoy lunes empezamos visitando el Valle de Vítor, efectivamente uno de los valles más antiguos e importantes históricamente en la producción de vino y aguardiente en Sudamérica. En la actualidad vamos a visitar justamente la primera bodega que se llama Paz Soldán. ¿Qué tal amigas y amigos de Perú Vino? Seguimos visitando Arequipa y ahora nos encontramos en la bodega Paz Soldán, en una de las bodegas más representativas del Valle de Vítor, Arequipa, y cuyo vino Conde de la Conquista está marcando la pauta en Lima y en el Perú. ¿Y con quién estamos? Nada más que nada menos que Fernando Quintanilla. Gracias por recibirnos, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has visto esta visita de este grupo numeroso? Bueno, antes que nada, un saludo a todos los amigos de Perú Vino y un saludo a ti, Pedro. Gracias, Fernando. Pues encantado, encantado de recibirlos, honrado con su visita, muy feliz de poder compartir con todos ustedes lo que nosotros estamos haciendo y cómo estabas trabajando, porque realmente esto es un estilo de vida, es parte de nuestro día a día, parte de nuestra vida, y encantados de recibirlos siempre. A ustedes y a toda la gente del vino, la gente que gusta del vino. Excelente, Fernando. Fernando, un poco para que la gente ubique a la bodega, ¿dónde se encuentra ubicada la bodega? ¿Dónde se encuentra ubicado el viñedo? Bueno, el viñedo y la bodega antigua de la marca Paz Soldán se encuentra en el Valle de Vítor, que queda a 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Es un valle con una tradición vitivinícola de más de 4 siglos. Y la bodega Paz Soldán se funda en una bodega que fue originalmente levantada por la Orden Jesuita en el año 1628, y en el momento que salen expulsados los jesuitas por Carlos III en 1767, pasa a manos de una familia España por 2 generaciones, luego pasa a manos de la familia Ureta por 2 generaciones, y en el año 1914 mi bisabuelo Prudencio Paz Soldán compra la finca San Javier con un sueño que es darle a Arequipa un producto del cual el Perú se siente orgulloso. Excelente. Ustedes han logrado hacer que la uva Burdeos, que es el nombre con el que llaman a la Malbec, sea justamente una variedad emblemática para la marca Conde de la Conquista. Cuéntanos un poco de la Burdeos, por favor. Sí, bueno, la Burdeos es una uva francesa que la trae la planta en San Javier mi bisabuelo, Prudencio Paz Soldán. Y la verdad que originalmente, aparentemente la gente se decía vino tipo Burdeos, ¿no? Haciendo referencia a la región francesa, pero no es una variedad en sí mismo. Y en Burdeos era muy popular la Malbec hasta el año 1956, cuando una helada prácticamente las elimina de Burdeos, y los viñateros de Burdeos ya la cambian por otras variedades como la Malbec, la Merlot, etcétera, ¿no? Entonces, acá se quedó con ese nombre, se perdió la cepa, el nombre de la cepa original, y recién en el 2018, con unos exámenes de ADN, nos enteramos que era un clon de Malbec, ¿no? Extraordinario. Cuéntanos, en ese momento Conde de la Conquista ha venido ganando medallas, puntajes muy importantes en los concursos nacionales de vino peruano, y en ese momento estás teniendo cada vez más presencia en el mercado de Lima, en Cusco, en Chiclayo, donde cada vez más gente les gusta y conocen la marca. ¿Cómo así se te ocurrió llamarle Conde de la Conquista? ¿Por qué Conde de la Conquista? Bueno, en la empresa desde siempre, desde que mi bisabuelo tuvo que trabajar 14 años para poder ahorrar y comprar la finca San Javier, siempre el trabajo duro, la disciplina, la perseverancia ha sido muy importante. Entonces la conquista, como el logro de los objetivos que uno se plantea, siempre ha sido un valor muy importante para nosotros. Y queríamos que el vino represente eso, que tenga una mística, que sea una manera de incentivar el hecho de que todos podemos trabajar, podemos caernos, pero podemos seguir peleando por nuestros sueños. Y porque eso se trata la vida, ¿no? De ir contra las adversidades, de levantarte día a día y de luchar por eso que tanto deseas. Pero no solo basta con desearlo, ¿no? Sino que uno tiene que trabajar por sus objetivos. Tal cual. Muy bien. Mirando hacia el futuro, ¿a qué te proyectas? ¿Seguirás trabajando con la Burdeos? ¿Vas a implementar más variedades, tanto para vino tinto como vino blanco? ¿Vas a ampliar la gama de vino rosado? ¿Vas a querer apuntar quizás a cambiar o aumentar el estilo? Porque los estilos Conde de la Conquista son vinos afrutados sin crianza en barrica. ¿Pero tienes en planes, por ejemplo, tener vinos con crianza en barrica? Sí, bueno, el mundo del vino es amplísimo, las opciones son muchísimas. La verdad que seguir trabajando y conociendo la uva año a año, viendo qué se puede hacer, redescubriéndola. Y sí, por supuesto que en un futuro, en un mediano plazo, queremos incorporar barricas, tenemos campo para expandir nuestros viñedos, y queremos expandirlos no solo con la Burdeos, sino probablemente con algunas otras cepas tintas, básicamente, ¿no? Blancas todavía no estamos pensando, pero tintas, sí. Excelente, muy bien. Entonces ya saben, amigas y amigos, lo que se espera de Conde de la Conquista a futuro, y un gusto conocerte nuevamente en persona, Fernando. Muchas gracias por recibirnos y no se olviden, Perú hace vino. En este momento en la bodega Paz Soldán, Arequipa. Me acompaña en estos instantes Rodrigo Avilés, enólogo de la bodega. Rodrigo, hola, buenos días. ¿Qué gusto tal, verte después de tiempo. Igual, pues un gusto. Después de bastante... Sí. Cusco creo que fue la última vez que nos vimos. Tal cual. Ahora estamos a 2.350 metros sobre el nivel del mar así en la República Independiente de Arequipa. Así es, así dicen. En Paz Soldán. Rodrigo, ¿desde cuándo siendo vino en Arequipa? Con Paz Soldán comenzamos en el 2019. 2019. Sí, sí, con asesorías puntuales, y ya a partir de la vendimia 2020 ya con trabajo más específico y más presencial. En tu trabajo, me imagino que, como haces en muchas otras bodegas, es justamente recorrer el viñedo, conocer el terroir, ver qué variedad es la que mejor se puede adaptar ahí, y en base a eso, ¿a qué vinos puedes proyectarte, cierto? Claro, la base es el viñedo. Entonces, como nuestra formación es de ingeniero agrónomo, comenzamos viendo tal cual como tú dices, el viñedo, tratando de hacer algunos cambios en lo que hay, aconsejando qué variedades pueden verse... estar mejor, pero en función a un resultado también de los vinos, ¿no? Tampoco es que uno sepa así tal cual pararte y definir. Así que en eso estamos, te lo especifico porque en eso estamos en este momento. Excelente. Analizando, viendo, produciendo vino para ver qué variedades son las que podríamos seguir plantando acá. ¿Cuál es la variedad tinta que en ese momento mejor representa a la bodega Paz Soldán? Bueno, es la Burdeos, como hace un rato nos comentaba su dueño Luis Fernando. Es una Malbec, es un clon de Malbec que está muy bien asentado ahí en el Valle de Vítor. La Malbec, justamente con la que ustedes trabajan, viene del Valle de Vítor. Valle de Vítor está ubicado a aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y aquí en Conde de la Conquista, que es la marca de los vinos, ustedes elaboran rosado seco, rosado semiseco y tinto seco. ¿no? Pregunta, ¿tienes alguno de tus favoritos entre estas tres variedades? ¿Entre estas tres etiquetas? El rosado de Burdeos. De el rosado. Oye, el otro es de Moscatel. Importante, el rosado semiseco es Moscatel, valga la aclaración. Estamos hablando de la Moscatel pisquera, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien, que es racimo con uva de pieles negras. Bien importante destacarlo. Rodrigo, ¿cómo ves el futuro de la bodega? ¿Cómo ves la capacidad en cuanto a producción? ¿Se va a ir incrementando? ¿Cómo ves el tema de si se puede incorporar nuevas variedades, si ya sean blancas o tintas? Coméntanos. Bueno, todo parte por los dueños, que son muy empeñosos, tienen muchas ganas. Es un negocio familiar que tiene mucha tradición, antigüedad, pero ellos están ahora tratando de darle ese punch, esa fuerza para seguir generando marcas. Estamos trabajando viendo que otra, justamente anoche teníamos una reunión viendo a ver qué otra variedad de tintos podemos poner ahí en ese cajón donde están ellos ahí, bien encajonado su viñedo, que está con un clima perfecto. Y claro, va a seguir aumentando, es el empeño, es lo que yo veo en la bodega, está muy bien equipada. Se sigue equipando, ahora viene una línea de envasado automática, muchas cosas más, y se van a hacer bastantes productos más, así que bueno, ojalá que haya Paz Soldán y la marca Conde de la Conquista para rato. Excelente, una pregunta que siempre me gusta hacer a los enólogos. ¿Cómo ves la concentración de antocianina acá en esta zona? ¿Se genera de forma natural? ¿Es buena cantidad? Cuéntanos. Bueno, justamente acá tengo la copa del Malbec 2021. Sí, el clima favorece la concentración de polifenoles, a la concentración de antocianos, ¿no? Como estás viendo por el color. Así que sí, son unos vinos bien estructurados. Hay que manejar la concentración, como que generalmente me he encontrado en muchas bodegas desde un inicio que he llegado acá a Perú, manejar el tema del rendimiento por hectárea para poder concentrar más todos esos elementos que son tan favorables para el vino, pero son cosas que se pueden manejar. Y el clima, como siempre comento, los microclimas que hay en Perú, en este caso es muy favorable para que los vinos sean ricos, la uva rica en polifenol, en antociano. Excelente. Entonces, una frase que a muchos enólogos se les escucha: cuando la uva está buena, el trabajo que se tiene que hacer simplemente es dejar que la uva se siga manifestando en la vinificación. Exactamente. Una buena uva, una buena materia prima es lo primordial, y ya es, llegando a bodega, es netamente responsabilidad de acá de bodega de aprovechar toda esa buena materia prima que aquí hay. Y entiendo que en el Valle de Vítor lo tienes. Así es, aquí hay. Perfecto. Exactamente. Bien, Rodrigo. Una última pregunta más. ¿Ves potencial en las uvas para en algún momento empezar a elaborar vinos con crianza en barrica? Mira tú, en eso estamos. A partir del año pasado bajamos, como te comentaba, el tema de manejo de viñedo. Hicimos algunos trabajos ahí en la poda, en dejar la carga por el hectárea, algunas líneas todavía, porque no es tan fácil hacer un cambio así. Y vamos a tratar de poder sacar un Malbec reserva de acá, y estamos esperanzados y confiados en que vamos a tener un bonito resultado. Excelente, para Rodrigo, seguir reafirmando que Perú hace vino. Eso, muy bien.